Ante la disminución de lluvias y un incremento en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes inició la canícula, un periodo de 40 días en los que se espera calor extremo, principalmente en la península de Yucatán, el sur, el sureste y algunas zonas del centro del país. El organismo de la Comisión Nacional del Agua con Agua explicó que ese fenómeno se registra anualmente en algunas regiones de México, entre julio y agosto, con una duración aproximada de 40 días, en los cuales se esperan temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Detalló que sus efectos son más evidentes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí. Turistas disfrutan del calor de Acapulco durante este verano en un comunicado, explicó que es difícil pronosticar el inicio, la duración e intensidad del fenómeno climático, también conocido como sequía intraestival de medio verano o veranillo, porque depende de las condiciones atmosféricas e incluso, en circunstancias excepcionales, puede comenzar desde junio o extenderse hasta septiembre. El Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada de manera permanente sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet. Eduardo Méndez Luna, director general de Salud Municipal de Acapulco, comentó que la canícula es un periodo de calor extremo por arriba de los 38 grados centígrados, incluso de los 40. Emiten alerta por intenso calor en Guerrero, en Chiapas. Las autoridades de salud emitieron recomendaciones a la población ante el incremento de temperaturas debido a la canícula, un periodo de disminución de lluvias y aumento de temperaturas arriba de lo normal durante los próximos. 40 días. El martes se pronosticaron temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Morelos, y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La ola de calor que azota al estado de Sonora han provocado un incremento de incendios en pastizales y basureros clandestinos, los cuales han generado contaminación en el ambiente. También se han multiplicado los conatos de incendios en centros comerciales y viviendas debido a la falta de mantenimiento y a la sobrecarga de electricidad por el encendido de aires acondicionados. Con información de Notimex BLR.